Jo parlaré al company d'Entre Pobles, que és l'Anton Valero, és catedràtic d'història secundària i a més és membre de la comissió que assessora el moment històric a l'Ajuntament de València. Fa molts anys que treballa amb aquests temes i a més també és un organitzador de viatges perquè coneix molt bé tot el tema de la Batalla de l'Ebre, és una persona que està molt integrada. Per tant, primer parlarà ell, després farem un petit vídeo de 20 minuts de presentació de lo que és la búsqueda i després pues, ja hablarà Eduardo con el tema de... D'acord? Bueno, moltes gràcies per la invitació. És un honor estar en el representant de ProBúsqueda que jo crec que tindrà, tindrà un impacte fantàstic en quant a la seva claretat en l'explicació i per a un tema tan, tan difícil. No? Perdoneu el meu accent català del sud, jo vinc de València, a pesar de que soc de Madrid. Sí? En castellà? Sí, vale. No, en castellà, soy del Paseo de las Delicias. Y además, yo soy un pep, ¿no? Porque José, soy un pep. Bueno, el tema de la memoria histórica, para intentar ser sintéticos, teniendo en cuenta que tenemos un tiempo limitado, si queremos hacer un contexto mínimo, tenemos que partir, desgraciadamente, de la llamada Guerra Civil, que en realidad no dejó de ser más que, como todos y todas sabemos, un golpe militar en la que estuvieron implicados importantes sectores del ejército, importantes sectores de la Iglesia Católica y, evidentemente, las élites económicas, agrarias y financieras, etcétera, que son las que pagaron ese golpe para romper la legalidad democrática de la Segunda República. Esa guerra civil, llamada guerra civil, dejó como secuelas, como todas y todos sabemos, el hambre, la carestía, la falta de vivienda, la escasez, el extraperlo, la falta de libertades y, evidentemente, la represión. Si, hablando de represión, una primera aclaración, sobre todo por lo que respecta a las organizaciones que, digamos, están reivindicando en el Estado español, históricamente, las víctimas y en concreto, dentro de las víctimas, los niños, habría que hacer una primera aclaración. Cuando hablamos de desaparecidos, normalmente, legalmente, se habla de desaparecidos diseminados y donde es muy difícil encontrar, por ejemplo, en campos de batalla, ¿no? Lo digo por lo de la batalla del Ebro, es muy difícil saber las identidades. Hay que hablar de desapariciones forzosas, en la que se ha acabado con un acto extrajudicial, normalmente con un fusilamiento. Y hay que hablar, en tercer lugar, que es lo que nos atrae hoy en el acto, de desapariciones forzosas infantiles seguidas con el robo de la identidad de los niños. Hay que partir... y vamos a hacer alusión a ello por la ley de la memoria histórica, hay que partir de una ley fundamental que fue la ley de responsabilidades políticas de 1939. Lo digo porque en gran medida fue buena parte del origen del problema, sobre todo en la fase final de la guerra y en el primer franquismo. Esa ley de responsabilidades políticas llevó a la cárcel a aproximadamente, los datos son aún hoy, lo hablábamos antes para El Salvador, aún hoy los datos son difíciles de cuantificar, de encontrar, y a pesar de que efectivamente hoy ya hay más archivos abiertos, y existe el archivo de Salamanca, que por cierto tuvo el contencioso en el caso de Cataluña con la recuperación de sus propios archivos que están depositados en Salamanca y que fueron el producto, una de las decisiones de la Ley de la Memoria, pero que no preveía
el viaje, digamos, de los datos a los territorios y a las poblaciones de las que se habían sustraído esos archivos, pero aún hoy los archivos son difíciles de manejar, de abrir y de facilitar, especialmente los que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Por tanto, los historiadores manejan estimaciones. Estamos hablando de aproximadamente cuantificados unos 600.000 muertos en la guerra. Estamos hablando de alrededor de 200.000 presos. Estamos hablando de alrededor de 60.000 presas, mujeres en las cárceles. Esto es muy importante para el tema de los niños. Estoy hablando de datos que corresponden al primer franquismo, es decir, hasta aproximadamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando, datos cuantificados, de hasta el año 54, unos 31.000 niños ingresados en centros religiosos. Lo digo porque esto nos puede dar una pista de cuántos niños pudieron acabar desaparecidos y que, junto con la ley de 1941, cambiaron sus apellidos, cosa que además contraviene la legislación internacional. En 1941, Franco permitió que los niños tutelados por el Estado pudieran cambiar de apellido, lo cual efectivamente genera un problema de seguimiento de estos niños robados de una forma importante. La segunda ley a la que quiero hacer referencia, 1977, es la ley de amnistía. Esta ley de amnistía preveía que no se podían encauzar asuntos que tuvieran que ver con violación de derechos humanos, entre ellos las desapariciones y otros asuntos, hasta el 15 de diciembre de 1976. Es decir, no se podía investigar, no se podía encauzar ningún asunto que hubiera ocurrido anteriormente a esa fecha. Y claro, uno de los problemas de la ley de amnistía es que amparaba, daba impunidad de los delitos que tenían que ver con derechos humanos, entre ellos las desapariciones. Numerosos organismos internacionales que han cuestionado la forma de llevar tanto las víctimas del franquismo como las desapariciones de personas, y muy en concreto de niños y niñas. No voy a hacer un relato pormenorizado, pero hay que recordar que ya en 1991, cuando salió la ley de amnistía en 1977, la ONU ya había advertido a España que este asunto de las víctimas del franquismo debía ser tratado de manera adecuada. En 1991 hubo una condena expresa y hubo una primera y clara alusión a que se tenía que investigar el asunto de los desaparecidos. Ha habido en más ocasiones, pero en declaraciones con un cierto importancia. En 2002, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ya hizo una recomendación para que el Estado español hiciera todo lo posible en la búsqueda de desaparecidos y, además de la condena expresa de los hechos, las consecuencias que había tenido el franquismo en España. El propio Congreso de los Diputados hizo también alusión en ese mismo año, 2002, una condena al franquismo y planteó al gobierno la necesidad de facilitar apertura de fosas, la búsqueda de desaparecidos, etc. Hay que recordar que desde 1985 hasta aproximadamente 2005 se estaban produciendo en América Latina encauzamientos a través de las cortes, de las instituciones
judiciales de sus propios países, comisiones nacionales de búsqueda de desaparecidos, por ejemplo, en Argentina, Colombia. Entonces había como un ambiente internacional en el que este asunto, a partir de los años 2000, 2002, 2005, este asunto estaba pendiente para el Estado español. De hecho, a partir de los años 2000 es cuando empieza a crecer, a crearse las primeras entidades ciudadanas específicamente dedicadas a estos asuntos. Aparece AGE, aparecen los foros para la memoria, aparece el colectivo al servicio de la República, la asociación de guerrilleros, la asociación de presos y represaliados políticos, la plataforma de Comisión de la Verdad, que era a lo largo de los años 2000. Toda esta presión fue aumentando porque el propio Consejo Europeo en 2006 le vuelve a repetir, a recordar, en 2006 a recordar que este asunto está pendiente, y evidentemente el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007 saca como consecuencia de toda esta situación la ley de la llamada ley de la memoria histórica. No me voy a detener porque la cuestión fundamental está en hablar de los niños desaparecidos o robados del franquismo, pero recordar, decir que esta ley de memoria ha sido muy cuestionada por todos estos colectivos que os he comentado y que en cierta manera han vuelto también a ponerse en cuestión con nuevos toques de atención de Naciones Unidas en los años posteriores. Por cierto, cuando sale la Ley de la Memoria Histórica en 2007, al año siguiente la Generalitat de Cataluña dedicaba un presupuesto para memoria histórica que era solo la Generalitat de Cataluña, que era superior al conjunto del Estado. El conjunto del Estado español invertía menos dinero que la propia Generalitat de Cataluña en temas de memoria histórica. Y ha sido la Generalitat catalana la que ha asumido a finales de los 2000 que la administración pública tutele las exhumaciones que se realizan tanto en los desaparecidos, digamos, diseminados, como es el caso de la Batalla del Ebro u otros lugares, como en fosas comunes. Hay muchas voces de juristas que han cuestionado cómo el Estado español sistemáticamente ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de Naciones Unidas. La lista es muy larga. Yo solamente quiero citar, por si os interesa, porque tiene publicadas investigaciones, Miguel Ángel Rodríguez, que es de Jueces para la Democracia, pero es que es además un investigador para este tema, o Natividad Fernández, que es una experta en derecho internacional, y precisamente basándose en derecho internacional y en derecho aplicado a desapariciones procedentes de Latinoamérica, ha cuestionado el comportamiento del gobierno. En 2009, ratificado en 2014, de nuevo el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonesta de nuevo al gobierno español porque no está cumpliendo sus recomendaciones ni lo que ha firmado, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que a principios de los 2000 el Estado español había firmado. No está cumpliendo lo que dicen esos acuerdos, que básicamente consisten en apoyar, acompañar, financiar la búsqueda de desaparecidos, entre ellos los niños. Y finalmente acabo con el apartado dedicado a estas amonestaciones sistemáticas que se alargan a lo largo de toda la década de los 2000, con la más importante probablemente es la de 2014, cuando el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas y el relator de la ONU, Pablo de Grey, le hace al Estado español. En fin, después de una serie de críticas de todo tipo, no se ha hecho caso, no se han dado facilidades, no se ha permitido actuar a la justicia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay un caso pendiente que es el caso del
de un niño de México, pero no se ha dejado actuar, por ejemplo, todos conocemos, todos conocemos todo el asunto relacionado con Baltasar Garzón, cuando a requerimiento de las organizaciones civiles, de las asociaciones de víctimas, etc., cuando le presentan solo en 2008, le presentan ya una lista de más de 143.000 casos de desaparecidos, cuando pone en marcha las investigaciones, cuando lanza sus iniciativas a nivel local para que se hagan recuentos, listados, etc., todos sabéis que eso acaba en que ejerce presión sobre él. Él se inhibe ese mismo año y finalmente en 2012, como sabéis, lo inhabilita, ¿no? No lo digo tanto para hablar de Baltasar Garzón, sino que alguien que de la judicatura se decide a investigar sobre este asunto y que toma medidas cautelares razonables y lógicas, como es pedir información, inmediatamente fue decapitado. ¿Qué le dijo la ONU a partir de 2014 al Estado español? Le hizo una serie de propuestas. Lo digo porque puede servir de orientación en relación a los desaparecidos. Un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, pero un plan desde la administración pública. La derogación de la ley de amnistía de 1977 para todo lo que tenga que ver con cuestionamiento con, de los derechos humanos. Facilitación de del acceso a la información, tanto a nivel local como a nivel de diputaciones, comunidades autónomas, archivos generales, etc. No basta con lo que se ha hecho con Salamanca, que por otro lado ha sido cooptar toda la información allí. No es fácil entrar en Salamanca, no es nada fácil. Un banco nacional de ADN, siguiendo la pauta de diversos organismos internacionales y de algunas entidades como es ProBúsqueda. Una comisión de la verdad, siguiendo también la pauta del ejemplo latinoamericano, una comisión de la verdad conformada por personas de reconocido prestigio. Y el asunto del Valle de los Caídos, que sugerían, planteaban la posibilidad de convertirlo en un memorial. Sobre todo esto, en fin, habría mucho que hablar en la actitud de cada uno, cómo se han comportado los partidos políticos sobre todas estas cuestiones. Todos y todas sabemos que sí, todas estas propuestas, 2014, no se ha hecho nada. Más bien todo lo contrario. Me centro en el tema de los niños robados. Antes os decía, de los casi, las estimaciones, 200.000 presos, más de 50.000 presas en prisiones en unas condiciones absolutamente draconianas. Buena parte de esos niños robados van a salir de las cárceles, pero no solo. El fascismo español, el franquismo, yo creo que dio la pauta en gran medida para otras formas posteriores de tratamiento en este tipo de situaciones de niños robados. Puso en práctica lo que otros siguieron haciendo, desgraciadamente, por ejemplo, en América Latina, y pudo hacer durante muchos años lo que el nazismo no le dio tiempo o no demasiado al fascismo italiano. Lo digo porque en ese primer franquismo, hasta aproximadamente el 45, hay una mentalidad en el poder franquista, y una mentalidad fuertemente influida por las ideas de un de entre muchos, el que lideró esta posición, que fue el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, de limpieza, limpieza de sangre, ¿no? Aquello que decía el compañero en conversaciones que hemos tenido hace unas horas, no solamente hay que derrotar al enemigo, hay que retirar esa semilla. Otra de las herramientas para el robo de niños fue, hay que reconocerlo, la Iglesia Católica, que fue una de las grandes gestoras y beneficiadas del robo de niños,
y la herramienta, sobre todo en este primer franquismo, el auxilio social. El auxilio social franquista, llevada adelante en gran medida por la sección femenina, que supuestamente practicaba la caridad, pero que en realidad puso en práctica de forma generalizada esta sustracción de niños, llevándolos, sacándolos de las cárceles, sacándolos de los pueblos en los que esos niños estaban sin padres, habían desaparecido los padres, o que sencillamente la familia no podía mantenerlos, y en muchos casos bajo amenazas o directamente a través del robo, se los llevaban y utilizaban la fórmula legal de la tutela. El Estado franquista tutelaba a estos niños colocándolos en patronatos, en hospicios, en inclusas y en colegios religiosos. Había otro sistema que era literalmente el secuestro. Se secuestraba a nivel interno y se secuestraba a nivel externo. Externamente se encargaba un servicio especial que se llamaba Servicio Exterior de Falange Española. Este Servicio Exterior de Falange Española era un grupo secreto que actuaba en países extranjeros, muy especialmente en Francia, pero también viajaron a América Latina, en otros países, en Inglaterra, etc., y que literalmente buscaban y secuestraban niños. Esta tutela le permitía al Estado efectivamente conceder en adopción ilegal, en el fondo, a familias, en general familias del régimen, familias favorables al franquismo y familias en ocasiones que directamente estaban vinculadas con la represión. La otra vía, la otra opción de estos niños robados era directamente hacerlos religiosos, y este es el papel de los colegios religiosos, de monjas o de sacerdotes, los que, cuales muchos de ellos acabaron. Para terminar, todas estas asociaciones que han cuestionado, han denunciado y han intentado influir en que el Estado español y las administraciones públicas hagan algo, aproximadamente han puesto en torno a unas 4 o 5 mil denuncias, de las cuales el 80% hace dos años, la estadística que yo tengo es de hace dos años, el 80% de las 4 o 5 mil denuncias están archivadas. Es decir, directamente no se las ha considerado. Os decía que hasta el año 54 estaban registrados en colegios religiosos 31.000 aproximadamente, 30.900 niños. Esto tuvo una segunda parte. La segunda parte, quizás la más conocida, es la que a partir de ese primer franquismo, que acaba en torno al 45-50, se prolonga en los 60, 70 y 80. Y entonces lo que en la primera fase, con esto acabo, fue una limpieza de los niños, un robo, una sustracción motivada por cuestiones de carácter ideológico, es decir, intentar adoctrinar a esos hijos de rojos para que no vuelvan a reproducir las ideas de sus padres, etcétera, etcétera. En los 60, 70 y 80 se acabaron convirtiendo los mismos y sus herederos, convirtiéndolo en un negocio, que es lo que todos y todas, supongo, conocéis. Ese mercadeo de niños robados, producida, ejecutada por los mismos que en el primer franquismo lo habían realizado, bueno, cuando pudo empezar a ser denunciado en los 80 es cuando ha podido dejar de funcionar, pero, digamos, son sus herederos. La estimación es muy difícil de saber, la estimación de los niños robados en esta segunda fase es posible que llegue al cuarto de millón, 250.000-300.000 niños. Y para acabar, una frase de Milan Kundera. Decía Milan Kundera, la lucha del ser humano contra el poder es la lucha
de la memoria contra el olvido.